Yo fundamentalmente trabajo en estudio de los restos humanos de cualquier contexto arqueológico, tanto analizando esos materiales esqueléticos y dentales como el contexto sepulcral en el que se localizan. De esa forma se hace una interconexión entre el lugar donde son depositados esos restos humanos y el propio análisis de los restos humanos, porque combinan entre sí la información que nos pueden proporcionar. Nos encontramos ahora en este momento en las Cuevas del Rey, pero justo detrás mío está el Roca Ventaiga, que forma todo un complejo arqueológico que ocupa casi el centro de la caldera de Tejeda. Posiblemente nos encontramos en uno de los yacimientos más importantes de Gran Canaria, una zona que hasta hace muy poco tiempo se decía que estaba ocupada solamente temporalmente, pero hoy ya tenemos datos que nos permiten hablar de que es una zona ocupada de forma permanente por una densidad importante de población. Estaría el Roca Ventaiga con más de 100 unidades domésticas, Cuevas del Rey, donde podemos encontrar espacios funerarios y espacios domésticos, pero muy cerca tenemos la Mesa del Junquillo, Acusa y todo un conjunto de yacimientos arqueológicos que nos hablan que en la zona interior de Gran Canaria estaba tan densamente poblada como el resto de la isla. Las fechas que tenemos para este conjunto son del siglo IV después de Cristo, siglo III o IV después de Cristo, en función de la calibración. Es probable que la ocupación sea un poquito anterior, pero también no podemos perder de vista que es una datación realizada sobre un carbón, y el carbón tiene ciertos problemas a la hora de precisar la cronología de un enclave arqueológico. Corresponde a un tablón funerario, además, o a un elemento asociado a un enterramiento, con lo cual no sabemos exactamente si es un material exprofeso, cortado exprofeso para asociar a ese individuo, o si por el contrario es una madera reutilizada. Por eso, el problema de las cronologías absolutas en Gran Canaria va mucho más allá de precisar en qué momento nos encontramos en cada uno de los yacimientos, sino también analizar el tipo de material que se ha estudiado. Hoy tenemos la certeza de que las poblaciones que llegaron a Gran Canaria y al conjunto del archipiélago eran poblaciones norteafricanas, con un sustrato cultural amazic, que trasladan a este territorio y aquí lo siguen desarrollando. Es decir, son poblaciones africanas en origen y cuando llegan a las islas siguen siendo africanas, lo que pasa es que desarrollan su cultura en un ámbito insular, con escasas comunicaciones, por lo que sabemos, con el exterior y con escasas comunicaciones también entre las islas. Son poblaciones, como les digo, norteafricanas, que llegan en un periodo que no sabemos muy bien si podemos situar en torno al cambio de era, los dos primeros siglos después de Cristo, los dos primeros siglos antes de Cristo. En un intervalo cronológico que podemos situar en ese margen temporal, llegan, no sabemos tampoco si a todas las islas de forma simultánea, y tampoco sabemos si el poblamiento participa también, la ocupación de una isla repercute en otra próxima. Es decir, tenemos todavía muchos aspectos que resolver, pero sí, algo sí que tenemos que tener muy presente, que está muy validado desde el punto de vista genético, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de las manifestaciones culturales, materiales que reconocemos en todas las islas, es que son poblaciones africanas y que siguen siendo, como les decía, africanas cuando se instalan en este archipiélago. En los últimos años han surgido diferentes cronologías que han diversificado también las hipótesis sobre el poblamiento. Hay hipótesis que remontan el primer poblamiento del archipiélago, sobre todo el Lanzarote-Fuerteventura, a principios del primer milenio antes de Cristo, y hay otras revisiones de cronologías absolutas que permiten, que retrasarían este acontecimiento en torno al cambio de era, siglo II, siglo III después de Cristo. ¿Qué sucede? Que probablemente no podemos dar una respuesta tan sencilla a un problema tan complejo como es el poblamiento. No sabemos si el poblamiento se produce en una o en varias fases, y no sabemos tampoco si interactúan el poblamiento de salto a salto, vamos, de isla a isla, como si así se ha propuesto desde el punto de vista genético. Es decir, el fenómeno del poblamiento del archipiélago es un fenómeno complejo y que, por lo que yo sé, no se puede resolver con una teoría u otra teoría. Es probable que encontremos la salida sea diversificar las teorías y proponer diferentes modelos explicativos para dar un razonamiento general a cómo se puebla el archipiélago. La explicación del poblamiento de Canarias sigue siendo todavía una incógnita, precisamente por el planteamiento de que si nos encontramos ante un evento único o ante múltiples eventos. Y una segunda cuestión a tener en cuenta es la cronología. Saber qué cronología
nos podemos mover para entender cuándo llegan unos grupos, cuándo llegan otros, nos va a hacer que la mirada al continente sea completamente diferente. Es cierto que muy probablemente los acontecimientos históricos, los procesos históricos que se dan en el norte de África, en ese periodo que va entre el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, en ese milenio, el norte de África está completamente convulsionado con movimientos de población, de tropas, enfrentamientos bélicos, migraciones de población que nos ayudarán a explicar el por qué determinados grupos abandonan su territorio continental y se trasladan a estas islas. Bien, de forma obligatoria o bien quizás de forma voluntaria. El mayor problema es conocer las razones, y todo eso pasa por, de nuevo, hacer una buena evaluación y una buena revisión de las dataciones de carbono 14 y, desde luego, incrementar los esfuerzos en investigación en los yacimientos arqueológicos. No en vano, nos encontramos todavía prácticamente en pañales en lo que es la investigación arqueológica, y muchas de las propuestas que se están manteniendo en la actualidad se basan en modelos explicativos de hace 40 o 50 años, y en la actualidad no se pueden mantener. Si han cambiado las respuestas, no podemos mantener las mismas preguntas que nos hacíamos hace 20 o 30 años. Lo que posiblemente no vayamos a encontrar en el norte de África sean elementos materiales tan parecidos a los de Canarias que podamos establecer un paralelismo. Como también les planteaba antes, no podemos seguir buscando modelos explicativos a través de paralelos formales de materiales que se dan en el territorio insular y en el territorio continental. Lo que sí pasa, lo que posiblemente sí avancemos, es si ahondamos en la investigación del contexto Amazigh de norteafricano. Las culturas preislámicas del norte de África siguen siendo las grandes desconocidas de este contexto. Sabemos bastante sobre la prehistoria, pero no sabemos qué sucede en ese periodo que va entre el primer milenio antes de Cristo y la posible arribada de poblaciones a Canarias. Entonces, sí que nos falta estudiar más el norte de África para entender el norte de África también, y de esa forma entender también a Canarias. No podemos olvidar que Canarias forma parte del norte de África, con independencia de la situación geográfica. Lo que sí sabemos es que aquí se desarrollan unas culturas que en cierta medida permanecen aisladas durante mucho tiempo, pero que tienen un sustrato cultural que comparten con otras poblaciones. Es probable que también entre las propias culturas que nos encontramos en el territorio norteafricano no existan paralelismos tan fuertes como pudiéramos pensar. Existe una homogeneidad cultural que se manifiesta en determinados componentes, pero cada cultura, en función de su cronología, de sus tiempos, de sus necesidades, diversifica y desarrolla una cultura propia que la define étnicamente, ¿no? Y que es un poco la situación que nos vamos a encontrar en Gran Canaria. ¿Cómo reconocemos ese paralelismo entre poblaciones continentales y poblaciones insulares? Pues lo podemos reconocer en múltiples manifestaciones. Entre ellas, quizás la más evidente son las manifestaciones rupestres que nos encontramos en todas las islas del archipiélago. La escritura Tifinagh nos la encontramos tanto aquí como en el norte de África, ambas con un desarrollo que muy dilatado en el tiempo y que muestra diversificación y manifestaciones distintas en función de cada ámbito regional. Las manifestaciones de escritura, pero también las representaciones humanas, las representaciones de caballos que hay aquí en Gran Canaria, las espirales, todos esos motivos nos están hablando de una continuidad cultural entre el norte de África y el archipiélago canario. Pero también hay muchos elementos que nos recuerdan a poblaciones tanto del ámbito argelino, tunecino, como del ámbito marroquí y saharaui. Nos encontramos, por ejemplo, con las manifestaciones más expresivas o más abundantes del archipiélago canario, como son las manufacturas hechas en barro, ¿vale? Todos los recipientes que se elaboran a mano, que se ornamentan también siguiendo un patrón muy característico, que podemos encontrar muchos elementos muy comunes con el norte de África. Entonces, todos esos elementos nos ayudan a explicar que existe una relación, pero que también se parte en un momento dado por la adaptación que estas poblaciones tuvieron que hacer cuando llegaron a un territorio que era parecido pero diferente también al de su origen. Aquí, por ejemplo, cuando llegaron no había metales, no había minerales metalizables, que posiblemente sí que los conocían y los utilizaban en su contexto de origen. Cuando llegaron aquí tuvieron que valerse únicamente de herramientas de piedra. Todo eso supuso una recuperación de unos conocimientos y unos saberes que tenían quizás aletargados y que en este caso tuvieron que desarrollar. Pero no podemos olvidar que desde el punto de vista genético, por ejemplo, sabemos que ganado y recursos vegetales, la cebada y el trigo, vienen del norte de África y que constituyen la ganadería
de cabras y de ovejas y constituye la agricultura de secano, de cereales, las bases económicas de las poblaciones norteafricanas en el continente y que esas poblaciones también las traen aquí y las siguen reproduciendo como tal. Así que hay muchas manifestaciones, otra de las manifestaciones del mundo de la muerte. Nos encontramos con diferencias muy marcadas entre cada una de las islas y algunas diferencias también entre lo que vemos en el archipiélago y en el contexto africano. Pero porque quizás lo que hemos buscado fundamentalmente paralelos formales, es decir, teniendo en cuenta solamente el lugar en el que se deposita el muerto. Si nosotros ampliamos, o mejor, concentramos la mirada al muerto, al tratamiento que se hace al muerto, a la manipulación, a los ritos, a la asociación que existe entre el mundo de los vivos y los muertos, posiblemente sí que encontremos mucho más elementos que nos permiten mantener no solamente una unión cultural, por así decir, entre todas las islas, sino también una perspectiva global con el norte de África. Hay diferentes razones que nos ayudan a explicar el porqué de las diferencias entre las islas. Una de ellas posiblemente sea que no establecen unas relaciones habituales entre ellos o permanecen simplemente aislados entre sí y cada una de las formaciones culturales pues lleva una historia completamente diferente. Pero a veces también da la sensación de que nos hemos fijado más en las diferencias que los parecidos. Precisamente porque lo que hemos querido es definir a esas poblaciones y eso también hace que nos observemos o que observemos más todos aquellos elementos que las distinguen, pero sin embargo hay muchos elementos comunes, muchos elementos que van desde la ganadería, la agricultura, pese a que existan diferencias entre los modelos que esas poblaciones deciden desarrollar históricamente, la base económica es muy semejante, pero la diferencia es cómo se gestiona, pero los productos, las manufacturas, muchos de los elementos que somos capaces de reconocer en las creencias, en la organización social, nos hablan de elementos muy parecidos entre sí. ¿Qué sucede? Que también estas poblaciones cuando llegan a este territorio quieren autodefinirse desde el punto de vista étnico y quieren definir aquellos elementos que los singularicen con respecto a otros. Y eso también es uno de los caminos que marca el que cada una de las islas desarrolle unos modelos culturales tan particulares. Los ritos funerarios de los antiguos habitantes del archipiélago y en particular los de Gran Canaria, que son los que yo conozco un poquito más, nos hablan de una relación muy directa, estrecha, cotidiana y regular entre los muertos y los vivos. Los muertos, que pasan a formar parte de una esfera que podemos reconocer como antepasados, siguen formando parte de la comunidad. La comunidad humana está integrada por los que viven, por los fallecidos y por los que están por venir. Y eso nos ayuda a entender también un modelo de vinculación a un territorio concreto donde los muertos juegan un papel decisivo. Los muertos, además, reciben un tratamiento que está sumamente normalizado, está muy pautado la relación que se establece no solamente con los muertos, sino el tratamiento que se da a cada uno de los cadáveres antes de ser depositado en el lugar que ellos escogen para depositar a cada uno de los muertos. A pesar de las diferencias que nos encontramos en Gran Canaria entre necrópolis en cuevas, necrópolis en túmulos o necrópolis en fosas, todas responden al mismo patrón, donde lo que interesa es saber o reconocer el lugar que cada individuo ocupa, tanto en la sociedad como en el mundo de la muerte. Cada uno de estas poblaciones, cada uno de los individuos que formaban parte de los antiguos canarios, sabía qué lugar iba a ocupar en su cementerio porque sabía qué lugar ocupaba en las relaciones que cotidianamente desarrollaba con otras personas. Entonces, cada individuo fallecido ocupa un lugar determinado en el mundo de los muertos, pero porque mantiene también una vinculación con el mundo de los vivos. Desde ese punto de vista, lo que vamos a observar es que existe una pauta, como les decía, muy recurrente en el tratamiento de los muertos. Todos los muertos son tratados de forma muy semejante, vamos a encontrar diferencias entre los materiales y el esmero que se dedica a unos y a otros, pero todos, por ejemplo, son amortajados y todos son incluidos en cementerios y todos son asociados a determinados individuos con los que posiblemente en vida compartían algún tipo de nexo, pues posiblemente familiar, sea consanguíneo o no. Vamos a ver, el tema de la momificación es un tema realmente complejo y que además estamos aprovechando y los últimos años se está revisando y nos está cambiando un poco los planteamientos que habíamos hecho. Nos encontrábamos momias en las islas, nos encontrábamos momias únicamente en el norte de África, teníamos que ir a Egipto, con lo cual nos perdíamos un poco en ese camino intermedio ante la ausencia más que reconocida de momias en el contexto, por así decir, amazigo, más del noroeste norteafricano. Pero era por un planteamiento que yo, desde mi punto de vista, es erróneo, porque partíamos de la premisa que la momificación que nos encontramos en el archipiélago es una momificación
intencional. Y me voy a explicar. Desde mi punto de vista, por lo menos en el caso de Gran Canaria, como le digo, que es el que yo conozco un poquito más, la momificación posiblemente que nos encontramos sea una momificación natural, es decir, una conservación de los cuerpos, que es el resultado de unas condiciones de conservación muy específicas que hay en nuestras cuevas, directamente vinculado, eso sí, al tratamiento más o menos esmerado que se da a los cuerpos. Las momias que nos encontramos hoy, que podemos ver, por ejemplo, en el Museo Canario, creo que son el resultado de un fenómeno de lo que nosotros denominamos conservación diferencial, es decir, en los muertos enterrados en túmulos, enterrados en fosas, el deterioro de la materia orgánica es mucho más acelerado que el que nos encontramos en algunas cuevas. Pero como les decía antes, todos los individuos, por las pruebas arqueológicas que tenemos en la actualidad, todos recibían el mismo tratamiento, es decir, todos eran amortajados, todos eran metidos dentro de un envoltorio funerario, siguiendo además un patrón muy regular. Los cuerpos eran colocados extendidos, con los brazos pegados a ambos lados del cuerpo, y se amarraban para fijarlos y crear un paquete funerario muy compacto. Lo mismo que nos encontramos en las momias, nos lo encontramos en el resto de espacios funerarios, lo que pasa es que solamente vamos a poder reconocerlos por los movimientos que observamos en los huesos. Las momias, por tanto, si son un fenómeno de conservación diferencial y por lo tanto son momificación natural, nos evita tener que estar buscando paralelos desesperadamente en otros contextos norteafricanos para tratar de hacer una vinculación que a veces se antojaba a veces demasiado forzado. Sí sabemos, por ejemplo, que en el norte de África, en ese ámbito tan cercano como es Marruecos, como es Túnez, nos encontramos que desde el final del Paleolítico, desde los últimos cazadores-recolectores, se están los cuerpos amortajando. Es decir, la práctica de amortajar a los cadáveres, de envolverlos, de darles un tratamiento singular, sí que lo conocemos en el norte de África muy cercano a nuestro territorio. Y no es por eso nada extraño que cuando llegan aquí a las islas lo sigan utilizando ese tipo de tratamiento. Pero puede ser, es un problema que todavía nos queda por trabajar. Es decir, si efectivamente las referencias escritas que tenemos sobre los tratamientos funerarios que se daban a los habitantes de Gran Canaria, que nos hablan de tratamiento de momificación, si realmente son erróneos, son puntos de vista erróneos o son que vienen influenciadas esas referencias por otros autores anteriores. Claro, hay muchas novedades sobre la arqueología funeraria en Gran Canaria. Sabemos desde hace mucho tiempo que los muertos se depositaban en el interior de cuevas por lo general naturales, en algún caso hay alguna cueva artificial, que los ponían bajo túmulos, pero hoy sabemos que debían ser muy abundantes y muy importantes las sepulturas hechas directamente en fosas abiertas en la tierra, que en superficie debían tener algún tipo de marca que nos permite hablar de una organización compleja de estos espacios de cementerio. Pero son muertos que están directamente metidos en hoyos abiertos en la tierra, y así los podemos reconocer en la necrópolis de Maspalomas, así lo podemos reconocer en la necrópolis de Juan Primo, solamente hablando de algunos de los contextos funerarios excavados en los últimos años. Las fuentes escritas nos decían que no podían estar en contacto con la tierra porque la tierra era impuro, pero todos los muertos que están enterrados en el interior de fosas fueron enfardados, fueron envueltos en pieles o en tejidos vegetales, de tal forma que el contacto con la tierra no era con el cuerpo, sino con esa mortaja. Por lo tanto, no podemos saber si esas referencias escritas no eran demasiado precisas o efectivamente con un simple amortajamiento del cuerpo se evitaba ese contacto impuro con la tierra. El mayor problema que tenemos para establecer vínculos entre los comportamientos funerarios del archipiélago y del norte de África es que nos falta información. Nos falta información tanto de información escrita relativa a otras poblaciones que entran en contacto con poblaciones indígenas, tanto de Canarias como norteafricanas, y que nos describan un poquito más, de forma más profusa, el tratamiento funerario, como por falta de estudios arqueológicos. Sobre todo, el estudio de espacios funerarios en el norte de África sigue siendo una de las asignaturas pendientes que tenemos, sobre todo esas que podemos situar entre el final entre la Edad del Hierro aproximadamente y el comienzo de la islamización, que también nos habla también eso de unos comportamientos que ahí sí que podríamos encontrar algunas semejanzas con Canarias, pero es todavía muy, muy difícil. ¿Hay algún ejemplo de modificación natural en el norte de África? Unos contextos que, como Canarias, en determinados espacios existen unas condiciones de sequedad y de mantenimiento de unas temperaturas y una humedad constante que nos ayude a conservar el cadáver. Pero son muy pocos los casos conocidos y están muy descritos, muy mal descritos en alguna bibliografía que es muy antigua. El problema es que posiblemente existan más, pero muchos de los espacios funerarios
correspondientes a periodos preislámicos o no son conocidos o no son estudiados o simplemente han sido objeto de destrucción. Todas las poblaciones del archipiélago tienen en común una base alimenticia basada en unos pocos productos, unos productos que además traen esas poblaciones cuando llegan al archipiélago, es decir, que cuando llegan vienen con el ánimo de colonizar, que eso es uno de los aspectos que más tenemos que tener presente. Traen su cebada, traen su trigo, en el caso de Gran Canaria fundamentalmente la cebada es el producto, por así decir, estrella de la dieta de los antiguos habitantes de esta isla, porque es un cereal mucho más resistente y menos exigente con la calidad de los suelos que nos encontramos en este territorio. Además del trigo, la cebada, pues traen habas, traen lentejas, traen chícharos, es decir, diversifican una dieta a partir de cereales y leguminosas, que desde el punto de vista nutricional permite el mantenimiento de una dieta más rica que si dependiera únicamente de los cereales. A eso tenemos que sumar que posiblemente la mayor riqueza de los productos ganaderos serían los lácteos y sus derivados, es decir, cabras y ovejas están fundamentalmente siendo criadas, y así lo demuestran los estudios arqueológicos, están siendo criadas para la explotación de productos secundarios, de la leche y de los derivados, no sabemos si la manteca de ganado o algún tipo de queso que elaboras. Formaba parte también de la dieta y además con un peso muy importante el papel del mar. Pese a que durante mucho tiempo se dijo que los canarios vivieron de espaldas al mar, nada más lejos de la realidad, los canarios conocían el mar, vivían con el mar y aprovechaban el mar, fundamentalmente a partir del marisqueo y de la pesca. Yo creo que es en Gran Canaria donde en mayor medida se explota la pesca, donde se introducen diferentes estrategias de pesca, la caña, el uso de redes, frente al resto de las islas donde el marisqueo parece ser una de las actividades más importantes, ¿no? Entonces, la pesca que permite el mantenimiento de una población mayor incluso, que si no tuvieran ese recurso económico, pues permite compensar una dieta que por lo general es deficitaria en proteínas en el conjunto de la población. Y aquí también nos introduce un cambio muy significativo, que es que por lo menos en Gran Canaria, que es donde hay más estudios de esta naturaleza, nos encontramos con que la población de costa y la población del interior tienen dietas diferentes. Y nos está hablando de un modelo de organización territorial muy vinculado a cada uno de los territorios, que también nos ayuda a explicar un poco cómo es el modelo económico. Es decir, no podemos pensar en grupos de canarios que están moviéndose por el territorio insular según les da la gana, explotando ahora los recursos del mar, ahora los recursos ganaderos o plantando cereales ahí donde les dé la gana. Estamos hablando de un espacio insular muy bien estructurado, donde las poblaciones no solamente viven en espacios a lo largo de sucesivas generaciones, sino que también explotan ese territorio. Luego compensarían posiblemente los déficits de unos territorios y otros, pues a través de intercambios, ¿no? Intercambios que podrían ser de productos lácteos, de animales, de carne seca, de pescado seco o de uno de los productos fundamentales en la dieta de los antiguos habitantes de Gran Canaria, como era el higo. El tema de la navegación sigue siendo uno de los mayores problemas con los que nos debemos enfrentar, tanto desde el punto de vista práctico, es decir, no tenemos evidencias directas que nos permitan hablar de navegación, como desde el punto de vista teórico. Porque en un contexto insular, en un contexto archipiélago como el nuestro, donde existe una intervisibilidad muy fuerte entre diferentes islas, solamente cabe pensar que, aunque sea por curiosidad, los antiguos habitantes de las islas dirían de la posibilidad o se planteasen la posibilidad de desplazarse a otras islas. Es cierto que la navegación entre cada una de las islas es complicadilla, sobre todo con embarcaciones sencillas como las que podríamos pensar que fabricarían estas poblaciones, pero no lo sabemos. Si nos basamos en los hechos que tenemos, sabemos que los antiguos habitantes de Gran Canaria, para pescar pues, productos como la sardina, por ejemplo, que utilizaban redes, se echaban a nado en el mar. Y no solamente lo sabemos por las fuentes escritas, sino también por unos marcadores muy específicos que hay en algunos cráneos de la costa de Gran Canaria, que son esos tosis del canal auditivo, que son excrescencias óseas que aparecen en el canal auditivo exterior y que nos están hablando de un contacto frecuente, regular, del oído con el agua fría. Es decir, no iban a pescar en embarcación. El mundo de la investigación ha cambiado sustancialmente en los últimos 30 años. Ha cambiado fundamentalmente por dos razones. Uno, las técnicas que empleamos y otro caso las teorías de las que nos valemos para explicar esos resultados que tenemos, ¿no? En lo que respecta a las técnicas, es cierto que los que nos dedicamos a la arqueología por lo general tenemos poco acceso a recursos económicos, con lo cual es también bastante más complicado acceder a estudios tecnológicos que nos ayuden o que nos permitan profundizar en mayor medida
que otras disciplinas. Pero es cierto que gracias a los estudios de ADN, gracias a los estudios de dieta, gracias también fundamentalmente a los estudios de datación absoluta, fundamentalmente el carbono 14, hoy disponemos de una mayor cantidad y diversidad de información que nos permiten un conocimiento más preciso y más cuantificable de los antiguos habitantes del archipiélago. Pero desde mi punto de vista, lo más importante es que han cambiado nuestra forma de mirar a esos habitantes. Han cambiado las preguntas porque no nos conformábamos con unos modelos explicativos que habían o que venían dándose desde hace 20 o 30 años y que nos habían, desde mi punto de vista, nos habían situado en un callejón sin salida. Entonces, es probable que planteándose nuevas preguntas nos encontremos con que los modelos explicativos de esta sociedad cambien sustancialmente, y así muchos de los aspectos que hasta el momento no habían tenido respuesta empiezan ahora a tener respuesta. Es una combinación entre tecnología y nuevos modelos teóricos que yo creo que está dando buenos resultados en algunos contextos. En los últimos años se ha querido hacer una división entre arqueología, por así decir, de gestión, más vinculada al campo, más vinculada a la intervención directa de yacimientos arqueológicos y a la recuperación de materiales, y otra más, por así decir, de investigación pura y dura, de investigación fundamental. Desde mi punto de vista, la división no puede ser tal. Al menos yo así lo creo. Desde el momento en el que estamos haciendo una intervención arqueológica, estamos investigando, estamos dando respuesta, estamos ofreciendo nuevas preguntas a ese material que también es fundamental para el estudio posterior de esos materiales. Es cierto que lo que faltan son recursos económicos para promocionar tanto el trabajo arqueológico, pero fundamentalmente para garantizar unas condiciones económicas y de estabilidad profesional para investigadores que se dedican única y exclusivamente a la investigación. Pero no significa que abandonen el campo, sino que pueden simultanear campo y estudios de gabinete, ¿no? El trabajo en arqueología, si no está concebido como un trabajo de investigación desde el momento en el que llegamos al yacimiento hasta el momento en el que estamos estudiando los materiales que ahí obtenemos, si no está planteado así, yo creo que no es arqueología, por lo tanto no es ciencia. Pues el estudio de los restos humanos casi que nos permite hacer un repaso general de la disciplina científica o de la aplicación de criterios científicos en Canarias al estudio de los materiales arqueológicos. Los primeros estudios que se hacen a finales del siglo XIX sobre materiales esqueléticos se basaban en criterios científicos, en ese caso el racismo y la morfometría, como criterios fundamentales de cualquier explicación social o de cualquier explicación histórica. Todo eso ha seguido cambiando hasta la actualidad, y yo creo que hay un punto de inflexión, un segundo punto de inflexión, que son los años 80, a partir de finales de los años 80, la segunda mitad de los años 80, pues se marcan nuevas pautas de análisis sobre poblaciones arqueológicas o sobre los restos arqueológicos, con la aplicación de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos de análisis de los yacimientos arqueológicos, un esfuerzo notable en mejorar las condiciones del registro, y luego ya tenemos que esperar casi a finales del siglo XX y en los inicios del siglo XXI, cuando hace su irrupción dos aspectos fundamentales. Por un lado, nuevas tecnologías que siguen mejorando las condiciones del registro y permiten diversificar los tipos de estudios que aplicamos a esos materiales arqueológicos, y una renovación también metodológica, teórica o conceptual sobre el pasado del archipiélago. El tema del origen de los primeros pobladores que llegan al archipiélago, pues en primer lugar es un aspecto sumamente pegado a la calle, es decir, a diferencia de otros contextos donde la prehistoria, donde la arqueología no está tan directamente vinculada a la identidad o está tan directamente vinculada a valores emocionales o afectivos del conjunto de la población, no existe esa relación. Nosotros en Canarias tenemos un vínculo muy directo con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestro yacimiento, con nuestro territorio, y eso hace que sintamos de forma muy directa ese pasado y que nos posicionemos muy rápidamente ante cualquier posible disputa. Es cierto también que nos encontramos también con unos modelos de disputa que son comunes a otras disciplinas científicas. Todas las disciplinas científicas encuentran puntos de conflicto y que se dirimen a veces en las publicaciones y en los congresos, que es donde tendría que hacerse, y otras veces se hacen en los despachos. Pero también tiene mucho que ver con cuestiones, creo yo, de prestigio científico, de acceso a publicaciones, de acceso a subvenciones, es decir, de acceso a proyectos de investigación. En función de la posición que tú ocupes en determinados modelos de poder de la investigación, que también existe, tú vas a tener posibilidades de acceder o promocionarte en
yo qué sé, en la universidad o en otros contextos. Es decir, no solamente estamos hablando de discusión científica, sino también estamos hablando un poco de estrategia, de poder, de acceso a la información o de acceso a los recursos públicos para poder promocionarte desde el punto de vista científico. Nosotros nos sentimos tan vinculados con el pasado que pensamos que seguimos formando parte de ese pasado, de esa población, que tenemos una relación directa con ese pasado, ¿no? Y existe, pensamos que tenemos una relación incluso de consanguinidad con esas poblaciones, que por un lado es un poco problemático, pero por otro lado está bien. Vamos, lo que nos hace falta es identidad y arraigo. El problema, desde mi punto de vista, es que a veces hace que esa identidad esté fundamentada en determinados estereotipos, en determinados lugares comunes, que hacen que si desaparecen, nos sintamos inseguros de nuestra identidad. Por eso tenemos que asentar esa vinculación con el pasado desde una perspectiva más amplia, buscando una comunicación más directa entre investigadores y población en general, aprendiendo nosotros los investigadores del público o del público de la población del archipiélago y esa población también compartiendo con nosotros los conocimientos, ¿no? De esa forma sí que nos vamos a evitar que si nos dicen, oye, por ejemplo, que las momias no son momias en el sentido tradicional del término, no nos sintamos vacíos de un elemento identitario que hasta el momento pensábamos que formaba parte de nuestra idiosincrasia. Pues valorar el estado del patrimonio arqueológico en el archipiélago es sumamente complicado porque nos encontramos con diferentes realidades en cada una de las islas y que tiene que ver también con diferentes compromisos, tanto políticos como profesionales vinculados a ese patrimonio. Yo estoy convencido de que se puede hacer mucho más por el patrimonio, pero el patrimonio no como un objeto va a mantener dentro de una vitrina que es intocable y que es inaccesible para el conjunto de la población, sobre todo. Yo creo que hay que apostar por un patrimonio cercano, donde ya no existan las vallas, donde cuando lleguemos nosotros a un yacimiento no nos encontremos que existe una valla. Pese a que siempre va a haber salvajes que van a hacer algún tipo de destrozo en los yacimientos, tenemos que apostar por la educación, por la divulgación, por la cercanía. Y eso pasa también por estudiar los yacimientos. Los yacimientos no son solamente aspectos formales, no son este conjunto de cuevas, no son el cenobio Valerón sin más contenido. El contenido de esa información, el valor patrimonial, se lo tiene que dar la investigación. Entonces, yo me gustaría que fuésemos en una dirección donde el patrimonio se fuera dotando cada vez de mayor contenido, contenido histórico, que ese contenido histórico se traspasase directamente a la población con los lenguajes adecuados y con los medios adecuados y que de esa forma la población se implicase con su defensa, con su protección, con su conservación, porque lo identifican como algo propio, no como algo que les está limitando sus expectativas de crecimiento económico, de crecimiento urbanístico, de crecimiento de nuevas vías de comunicación. Es decir, el patrimonio no lo vamos a entender como una herencia incómoda que tenemos de nuestro pasado, sino precisamente como parte de nuestra identidad actual. El patrimonio no es otra cosa que lo que nosotros queramos que sea nuestra memoria, ¿no? Nuestra gestión de la memoria. Por eso basta ya de ese patrimonio lejano, inaccesible, inalcanzable, tanto física como intelectualmente, y vamos a apostar por un patrimonio pegado a la gente y al servicio de la gente. Yo empezaría siendo autocrítico. Uno de los problemas que tenemos nosotros con la relación con los medios es que no hemos sabido transmitir de forma adecuada o no hemos sabido entablar una conversación de igual a igual con los medios, ¿no? Entonces muchas veces transmitimos la información de lo que a nosotros nos gustaría saber sobre un lugar, sobre un descubrimiento, y no lo que puede ser noticia, lo que puede ser interés general. ¿Qué ha sucedido? Que posiblemente también algunos periodistas, no todos tienen la misma formación, como tampoco lo tenemos nosotros, han querido buscar información o han querido transmitir la información a base de grandes titulares, ¿no? Es lo que se llama arqueología del titular, que es un término acuñado por algunos profesionales de la arqueología que critican precisamente que como que todo lo que es el contenido histórico de un yacimiento, de un hallazgo, de un descubrimiento, de una investigación, se queda solamente en un titular vacío, que lo único que quiere es provocar que busquemos en esa noticia algunos elementos sobre los que basar una discusión a posteriori, ¿no? Entonces, nos falta primero a nosotros establecer un diálogo más fluido con los medios de comunicación en general, pero es un problema también que tenemos nosotros con la divulgación. Y en segundo lugar, que también yo apostaría porque cada vez los periodistas o las personas responsables de dar a conocer esa información estén cada vez más formados, más especializados, porque es la única forma de eso, de poder encontrarnos en unas condiciones de igualdad. Uno de los problemas que tenemos los investigadores canarios pasa
por un compromiso con nuestra sociedad, ¿no? El compromiso con nuestra sociedad tiene que ser uno de los elementos que nos motiven, ¿no?, nuestro trabajo. Nuestro trabajo de investigación no es un trabajo que nosotros desarrollemos para nosotros mismos ni para darlo a conocer en los ámbitos científicos más elitistas de esta sociedad, sino nosotros, o por lo menos así nos lo planteamos algunos, esto es un compromiso con la sociedad, porque la sociedad forma parte de esa investigación y a esa sociedad le debemos esa investigación. En muchas ocasiones que además nos está pagando esa sociedad. Entonces, yo creo que una de las vías de futuro que nos tenemos, a los que nos tenemos que enfrentar todos los que nos dedicamos al pasado de Canarias, es incrementar nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? Y eso pasa por participar en proyectos de divulgación, pasa por participar en proyectos, en charlas, en diferentes medios, de tal forma que seamos nosotros los que aportemos esa información, muchas veces sin mediadores, y eso también implica hacer una reevaluación también de nuestra forma de hablar, de los contenidos, de cómo los transmitimos y qué medio empleamos para ello.